Algunas situaciones de la vida desafortunadas hace que nos pongamos de cara a ciertas realidades que son necesarias abordarlas. Difíciles, por cierto. ¿Quién quiere abordar la situación de la prevención de un suicidio o cuando esto ya ocurre y cuando nos toca en la familia nos damos cuenta cuán importante es poder abordarlo seriamente, profesionalmente, al menos humanamente? Por eso ahora estamos aquí en Local Noticias con Karina Marín. Ella es mamá de Nico y bueno, vamos a tratar entre todos como sociedad de poder reconstruir la información necesaria que todos en algún momento de la vida necesitamos. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por el sí de poder venir. Hemos hecho algunas notas al respecto a partir de una situación puntual en la que te has convertido en mamá líder en esta causa, ¿no? Que es la de conformar algo que derivó en una asociación civil ahora y que se llama Hilos de Esperanza Nico. ¿Cuán importante es que esto se construya y para qué? Porque el suicidio debe ser dejado como un tema tabú, porque hay que abordarlo, porque hay que hablarlo, porque ahí está la necesidad imperiosa de que nos informemos todos, ¿no? Y que nos eduquemos. Sí, es tal cual como decís vos. La asociación nace lamentablemente a raíz del suicidio de Nico, de mi hijo menor. Si bien yo ya venía informándome, porque Nico ya había presentado algunas señales, ¿no? Él estaba en tratamiento. Bueno. Cuando pasó lo de él, dije, acá hay que hacer algo porque lamentablemente desde el Estado no se hace absolutamente nada y alguien tiene que hacer algo por el resto de la sociedad, ¿no? Si bien hay una ley nacional de salud mental, que es la 27.130, también es una ley hermosa para poder trabajarla, pero está ahí en los papeles, nadie se hace cargo de esa ley, ¿no? Al igual que lo del salud mental, porque esto de suicidio es salud mental. Así que bueno, me puse lamentablemente al frente de esto con familiares y amigos y hemos formado una muy buena grupo de gente que están trabajando al lado mío a cada rato y bueno, y conteniéndome, ¿no? Claro que sí. Es una red, puede semejarse a una red, ¿no? Donde el trabajo es la contención de estas situaciones Sí. entre personas conocidas y también desconocidos que a través de Sí. esta situación se van uniendo en el Sí. dolor al conocer que esta asociación civil existe, ¿no? Sí. Nosotros obtuvimos personería jurídica el 16 de noviembre del 2023. Y bueno, a partir de allí ya empezamos a trabajar más fuertemente, porque anteriormente yo había hecho algunas intervenciones, Sí. ¿no? Con algunas charlas que traje con profesionales de Córdoba, pero bueno, sin nada, recién estaba orquestándose todo esto de la asociación. Pero bueno, este año ya nos propusimos varias metas para el año. Incluso ya empezamos con una, que es un seminario que está dando Julio Yazábal en el auditorio de la UPC, todos los martes, durante 6 martes consecutivos, que bueno, se trata más de todo la prevención por la drogadicción, ¿no? Pero también implica el suicidio, Claro. porque hay casos de los chicos que están consumidores que se suicidan porque bueno, no tienen otra salida, ¿no? Exacto. Entonces vamos como que de la mano con todo lo que es la droga, las adicciones en sí, porque no solamente la droga es una adicción, el alcohol, bueno, el bullying, varias cosas que hay que trabajarlas porque de alguna forma u otra, en algún momento, no digo todos los casos, pero terminan en un suicidio o en un intento de suicidio. Karina, también están teniendo reuniones y están siendo recibidos por áreas, Sí. instituciones. Hay que hacer este trabajito de hormiga, ¿no? Pero ir, presentarse. Quizás no ir con una carpeta y un proyecto, sino Ya tenemos el hablar. proyecto. Pero incluso si Sí. no existiera el proyecto, recibir y hablar
Es toda una entidad las personas que se hacen presentes. Esto lo están haciendo permanentemente. Sí, sí, lo hicimos incluso antes de tener el proyecto, que ya lo vamos a presentar en el Consejo Deliberante para que nos hagan el reconocimiento. Incluso hoy vamos a darles los últimos detalles, que tenemos una reunión con la comisión. Bien. Pero anteriormente a esto sí, hablamos, bueno, con el hospital zonal, con el intendente, con todos los bloques de los concejales, con el presidente del consejo, con la parte de salud, con Celeste Sánchez. Bueno, creo que me falta hablar con el presidente de la Nación y he hablado con todos ya. Qué Pero importante. bueno, todos nos abrieron las puertas. Todos están ocupándose y preocupados por la situación que tiene Río Tercero en particular, ¿no? Porque hay una estadística en la que dice que Río Tercero estamos por arriba de la media de los suicidios de la provincia de Córdoba. Es muchísima la cantidad. Y no es una cuestión etaria ni de No, condición socioeconómica, no. si tampoco si es hombre o mujer. No. Es un flagelo que atraviesa la vida de cualquier Sí, persona. voy a decir, no, a mí no me va a pasar, sí. Y de repente te encuentras en la situación esta, o de un amigo, o de un conocido. Yo, ahora que estoy acá, la gente que me dice, sí, porque yo un hermano, porque un tío, porque un familiar. Y yo que tenía entendido de algunas personas que habían muerto de un ataque al corazón. Resulta que Claro. después se termina diciendo que fue un suicidio. Porque también pasa eso, los familiares es como que no quieren, no digo todos los casos, ¿no? Pero, y si el caso no se dio a conocer, los familiares como que no quieren que se diga que fue un suicidio. Entonces, hasta se el acta de defunción no ponen que fue suicidio, ponen muerte, qué sé yo, cardiorrespiratoria, una Claro. cosa así. Es como que les da vergüenza decir que su familiar se suicidó. Y bueno, y ahí ya está involucrado el médico y demás, porque es así. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Cuando a veces resultan casos tan cercanos que bueno, que puede llegar a pasar esto o no, cómo las personas cercanas, los ambientes donde la persona frecuentaba, bueno, aparece toda esta cuestión, una vez que fallecen, daba indicio, no daba indicio. El juicio, hace poco hablamos en una nota con vos y apareció el tema del juicio. Qué fácil nos sale el juicio Sí. social frente a la persona, a la toma de la decisión. Bueno, educarnos también corresponde a los medios de comunicación, al modo de abordarlo, la prensa, la difusión, los nombres, el sigilo que hay que tener, el cuidado, porque hay una familia detrás, y también el juicio Sí. para con la persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahora con las redes sociales, qué dolor Te lo que juro uno que lee, lo que uno... cuando leo un caso y empiezan a poner tantas tonterías, si lo podemos llamar de alguna forma, ¿no? Porque no tenés idea de lo que estás hablando y pones cualquiera. Si vas a hablar de un tema, trata de asesorarte. Porque yo no te puedo ir a hablar de, no sé, de medicina porque Claro. no lo sé, ¿no? Entonces no puedes hablar de una persona y hacerle un juicio y emitir una opinión porque no sabes qué le está pasando a la otra persona. No lo sabes. Y pareciera ser que si no tienes una afección física, no estás enfermo. Y sí están enfermos. Son enfermos. Es salud mental lo que Tal estamos cual. tratando. Y ellos en su mente no dimensionan que a lo mejor de un problema pequeñito lo pueden solucionar en el momento. Para ellos es un mundo que se hacen. Tal cual. Pero porque es salud mental lo que hay que Tal cual. tratar.
Karina, en el trabajo que también vienen realizando en la Asociación Civil, están en una etapa, más allá de que ya dimos a conocer que crearon las redes sociales, que son importantes, se puede encontrar en Sí. Instagram, se publican información, se educa, se anuncia sobre charlas, capacitaciones, bueno, todo Sí. sirve, ¿no? Las redes sociales, cuando Sí. se usan bien, Sí. son muy necesarias. Y Sí, damos totalmente. cuenta a Sí. partir de la creación de Hilos de Esperanza Nico, también como red social, ¿no? Sí. Por otro lado, están en una etapa en plena conformación donde también hay una campaña para quienes quieran adherir a la causa económicamente. Sí, eso lo iniciamos recién esta semana porque, bueno, nos dieron la cuenta en el banco, tenemos el CBU. Entonces, bueno, iniciamos la campaña con los socios que se quieran unir, Exacto. adherirse, porque sabemos que toda institución de este tipo es sin fines de lucro, ¿no? Pero para sostenerlo en el tiempo Sí. necesitas economía. Sí. Es mucho lo que hay que Es hacer, hay mucho lo que que hay que brindar hacer charlas, capacitaciones, bueno. y todo implica un gasto, Tal ¿no? cual. Así que, bueno, pusimos una cuota social mínima, que bueno, para algunos a lo mejor es mucho, para otros Puede no ser lo el es piso tanto. de un aporte. Claro, pusimos eso, el Exacto. piso, pero bueno, el que quiera aportar más, Exacto. no hay ningún problema. Sale en las redes sociales, en la cuenta, el CBU y el banco. Y bueno, los únicos datos que solicitamos, que lo puedan hacer por medio de las redes sociales o a mi número particular de celular, le solicitamos nombre y apellido, el DNI y la dirección. Porque bueno, para tener obviamente el control de los socios y demás. El que necesite el recibito, se le puede mandar el recibo por WhatsApp o por mail. No hay problema. Y bueno, y el que no tenga cómo hacer el aporte, se le puede ir a cobrar al domicilio. Antes, cuando estaban antes de la conformación, digamos, de la Asociación Civil, dijiste que lo primero que hiciste fue movilizarte con algunas acciones que sean visibles y una de estas fue la presencia del querido Francisco Rabadán aquí en la ciudad de Río Tercero, en el anfiteatro municipal, brindando una charla que fue registrada completamente por Canal Local. Así que, por la importancia que ha sido en vida la persona de Francisco Rabadán dando esta charla y tantas otras y asistencia en la prevención del suicidio con todo el conocimiento que tenía, ha Maestro. fallecido, pero nos ha dejado un hermoso legado meses antes, ¿no?, de fallecer, estando Sí, en Río Tercero. realmente Pancho, un maestro, y aparte una persona muy, muy, muy generosa, un hombre que cuando yo lo conocí, el mismo día que yo le escribo por Instagram, siempre cuento esta historia porque me pone la piel de gallina, me emociona mucho, ¿no? Le escribo a su Instagram y dije, ay, este hombre no me va a contestar nunca porque vi que ese mismo día le habían dado los resultados de su enfermedad, le habían diagnosticado su enfermedad. Y a los 15 minutos me respondió, diciéndome que lo que yo necesitara, él iba a estar a mi lado. De hecho, inmediatamente me pasó por PDF su libro, uno de los tantos que él escribió. Así que bueno, lo imprimí, se llama Lejos del diván, cerca de la muerte. Lo imprimí, lo leí, en 2 días me lo leí todo. Y a partir de ahí empezamos a tener un diálogo fluido. Y bueno, en septiembre, que es el mes amarillo de la prevención del suicidio, Pancho vino a Río Tercero a dar una charla desinteresadamente. Ya estaba bastante enfermo y bueno, lamentablemente fallece el 17 de febrero del 24. Pero bueno, teníamos un montón de proyectos para este año, para trabajar en forma conjunta acá en Río Tercero, en alrededores, incluso en la facultad donde asistía Nico.
Yo ya había hablado con el decano de la facultad, habíamos hecho ya varias charlas para hacer intervenciones en la facultad, pero bueno, Y en su vida lamentablemente. ha hecho un trabajo impecable, ¿no? En este asesoramiento permanente, en el diálogo con la víctima antes de tomar la decisión, en disuadir la posibilidad del suicidio. Trabajaba arduamente, tenía una capacidad y una formación exclusiva, y a nivel país y fuera del país también. Y fuera del país también. Ha sido una figura referente en la prevención del suicidio y en el trabajo de disuadir la idea suicida en las personas. La charla está registrada, Karina, así que bueno, más allá de que ya ha salido en algunos días y horarios exclusivos en Canal Local, a propósito de esto, podemos tranquilamente buscar un horario, comunicarle a la gente para que lo vea y estar anunciando mañana mismo en qué día y en qué horario poder visualizar esta charla que ha sido registrada por Canal Local, precisamente esta que vos gestionaste y que se dio aquí en septiembre del año pasado. Sí. Te agradecemos la presencia, Karina. No, muchas gracias a vos siempre por brindarnos el espacio y bueno, esperamos más asociados. Claro que sí, más asociados y más personas que puedan allegarse a esta red humana fundamental en estos tiempos para la prevención. Sí. Gracias, Karina. No, gracias a vos. Seguimos en contacto. Gracias.